Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a seguir con lo que son los arrays. Ahora vamos a ver el array o el arreglo bidimensional, que sería igual a una matriz. Bien, aquí voy a poner lo que es un comentario. Vamos a ver lo que es la matriz, que sería igual a un array o arreglo bidimensional, ya que en este ya consta de poner dos dimensiones. En el anterior habíamos trabajado con el que es el vector, que solamente tiene una dimensión y pues es un arreglo o array unidimensional. Este ya es bidimensional porque vamos a agregar el doble. Ahora, la forma de declarar lo que es este tipo de array, vamos a poner lo que es una variable, vamos a llamarla en este caso matriz. Y vamos a poner lo que es la instrucción de array, que vamos a definir lo que es un tipo de array. Aquí habíamos visto anteriormente cómo agregar lo que son los, desde aquí mismo, los valores. Pero en este caso vamos a ponerle lo que solamente aquí, el número de cantidad que va a tener. Por ejemplo, aquí imaginemos que estamos trabajando con filas, pero vamos a agregarle columnas dentro de esas mismas filas. Habíamos dicho que contamos desde el 1, entonces aquí ¿cuántas cantidades va a tener? Van a ser 2, que va a ser 0 y 1. Aquí va a tener 3 cantidades, que va a comenzar desde el 0, el 1 y el 2, porque siempre vamos a contar desde el 0. Entonces ya tenemos lo que son la cantidad de valores. Aquí no nos va a regresar absolutamente nada. Bueno, aquí aparece un error, pero ahorita vamos a, como no tenemos ningún tipo de valor, ahorita lo vamos a trabajar bien. Bueno, aquí no sería de esta forma. Vamos a quitarle esta. Y como nosotros estamos aquí ya trabajando con arrays, vamos a agregar de la siguiente forma. Aquí nosotros le vamos a decir en este mismo array que introduzca otro array. Entonces aquí ya le podemos decir, como esta sería ya la parte de filas, digamos así, vamos a decirle que tenga 2. Vamos a ponerle una coma y vamos a agregarle ahora sí el otro array, donde vamos a tener 3 valores, como habíamos dicho. Empieza desde el 0 y el 1, y aquí va a empezar 0, 1 y 2, que serían los 3 valores que le estamos dando, bueno, 3 cantidades para guardar valores. Entonces ahora sí vamos aquí a actualizar, no nos regresa absolutamente nada. Ahora sí, tenemos nuestra variable llamada matriz. Digamos que va a quedar de la siguiente forma. En una parte de filas va a tener lo que son dos filas, y en la otra va a tener 3, que serían sus columnas. Entonces vamos a estarle dando valores a cada una de ellas. Entonces en la primera posición sería 0 en filas y sería 0 en columnas. Esta sería lo que es la primera de todas las posiciones. A esa vamos a darle un valor que sea de, por ejemplo, de un 10. Si nosotros aquí actualizamos, no nos regresa absolutamente nada. Pero podemos decirle que nos imprima con un echo lo que es esa variable. Bueno, aquí yo voy a copiar. Como ya tiene un valor, solamente le voy a decir que me imprima esa misma posición. Ahora sí, nos imprimió lo que son las 10. Pero aún tenemos muchas otras posiciones que nos falta darle valor. Entonces podemos esto copiarlo, más o menos como esta cantidad de veces. Ahora tenemos la segunda posición en lo que sería de... Ahora tenemos la segunda posición, que sería en la parte de columnas. Ahorita estamos en lo que es la misma posición de filas. Entonces ahora sigue la posición 1 en lo que sería en columnas. Vamos a ponerle aquí un 11. Después seguiría lo que es la posición de otra vez de columnas, porque aquí nosotros tenemos 2, va a empezar 0 y va a ir contando después lo que son la parte de las columnas. Aquí nosotros vamos a cambiarle, por ejemplo, 22. Ahora sí, como ya llegó al tope, porque nosotros aquí ya tenemos 3, ahora van a seguir la parte otra vez de las columnas. Entonces va a llegar hasta el 1. Esta parte la voy a cambiar así. Igual, ahora sí, la columna va a iniciar desde 0, va a llegar hasta el 1 y va a llegar hasta el 2. Aquí esto ya sería la parte final, bueno, la posición final, porque ya llegó aquí la posición 2 y la posición 3, porque aquí ya estamos contando 0, 1,
2, que serían 3 posiciones. Y aquí ya serían 2 posiciones que contamos aquí desde el 0 y el 1. Ya serían los que son las 2 posiciones que aquí le marcamos 2. Y pues acá 3 posiciones. Entonces aquí vamos a darle otros valores. Aquí 33, 44 y 55. Aquí ya nosotros le podemos decir que nos imprima la posición 1 cuando el... Por ejemplo, cuando valga 1 también en lo que es la parte de columnas, que aquí habíamos dicho que sí lo podemos manejar, que sería esta posición. Entonces aquí ya actualizamos y nos da un 44. Vamos a verlo de la siguiente forma. Vamos a poner un for para que nos imprima todas. Aquí le vamos a aquí vamos a declarar una variable que empiece desde que es 0 seguido. Bueno, vamos a llamarla vamos a llamarla filas, que va a empezar desde 0, que tenemos aquí. Vamos a declarar ahora lo que es la condición. Le vamos a decir que termine hasta cuando filas sea menor a 2. Recordemos que va a iniciar desde 0, va a seguir hasta el 1 y va a quedar en 1 porque no se puede pasar a 2. Entonces vamos a poner punto y coma, su iteración, que va a ser filas más, que va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces dentro de aquí vamos a poner otro for, que va a ser el que va a ir manejando lo que es la parte de las columnas, porque aquí ya tenemos la parte de filas, ahora tenemos la parte de columnas. Vamos a llamarla esa columnas, que vaya igual a iniciar desde 0. Vamos a poner columnas que terminen hasta 3, porque aquí le dimos un valor de 3 para que nos pueda llegar a ese valor. Y por último, que vaya aumentando de 1 en 1, que es su iteración. Entonces ya aquí adentro le vamos a decir que nos vaya imprimiendo con un eco. Bueno, sí, vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle matriz. Vamos como que a abrir lo que es la parte del corchete. Aquí le vamos a poner una concatenación y que nos ponga cuánto vale la matriz en el lugar. Bueno, no, aquí le vamos a poner que nos vaya poniendo esta parte que se llama filas, esa variable donde se llama filas. Ahora sí, una concatenación aquí que nos cierre. Aquí ya nos va a imprimir lo que serían las posiciones estas. Solamente es como ejemplo. Vamos a abrir ahora la otra. Vamos a poner una concatenación y aquí le vamos a decir que nos vaya poniendo la parte de columnas. Una concatenación. Abrimos, cerramos lo que es el corchete. Bueno, aquí lo voy a hacer un poco más grande. Y aquí ya le ponemos uno igual, más o menos de esta forma. Otra concatenación. Y aquí ya le vamos a decir que nos imprima lo que es la matriz. Como tiene dos corchetes, aquí le vamos a decir que va a ir de acuerdo cuando el tipo de valor que tenga la parte de filas y aquí la de columnas. Ya de esta forma nos va a imprimir algo así, algo parecido a esto. Entonces vamos aquí a actualizar. Bueno, aquí bueno, me dio un error. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí se está haciendo un ciclo infinito. Bueno, aquí ya habíamos dicho que vamos a revisar en qué perdón, es que aquí me faltó una S. Sí, creo que nada más fue eso. Entonces vamos a volver aquí a actualizar. Ahora sí ya tenemos matriz 00, pero está de una forma, solo todo está en una misma línea. Entonces vamos a ponerle aquí un salto de línea, un BR, y ya de esta forma ya aquí, ahora sí actualizamos. Y podemos ver que son los mismos resultados que nosotros aquí tenemos. Empieza desde el 0, 0. El primero tiene 10. Luego el 0, 1, 11, 22, 33. Hasta el 55, que son los mismos resultados que nosotros aquí tenemos. Entonces, pues ya de esta forma ya podemos pues terminar lo que es la matriz. De esta forma es como se los podemos agregar. Aquí ya le decimos que número de cantidad va a tener lo que es los, bueno, ahora sí los parámetros de la matriz.
Y pues ya nosotros ya de cualquier forma podemos rellenar lo que son los valores en cada una de las posiciones de esta mismo, de este mismo array o arreglo bidimensional. Y pues así, esto ya sería todo. Cualquier duda, pregunta o comentario acerca de lo que es la matriz, háganmela saber. Nos vemos en el próximo video tutorial.